Gracias, Daniel. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Hoy tenemos un muy interesante webinar a cargo del ingeniero Jesús Velázquez. No sé si decirle ingeniero, decirle doctor, decirle economista, decirle investigador, decirle científico, porque todos esos apelativos caben en su hoja de vida. Es una persona de una preparación académica absolutamente impresionante. Seguramente les complementará un poco la información que yo les dé en este momento, pero quiero hacer la introducción a su tema que es bien interesante sobre la base de que es un enfoque de modelamiento matemático con aprovechamiento de la teoría de juegos para poder mostrar cómo hay cooperación entre las cadenas productivas. El ingeniero Velázquez es ingeniero consultor con experiencia en modelamiento matemático, en automatización industrial y en sistemas de información. Ha trabajado para grandes compañías en muchos países del mundo. Es doctor en ingeniería en la Universidad Nacional. Es ingeniero industrial y máster de la Universidad de los Andes. Tiene estudios de posgrado en planeación y recursos hídricos de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. De economía en la Universidad de los Andes también, pero seguramente les podrá ampliar mucho más. Este es un propósito que tiene el capítulo de ingenieros industriales de la Universidad de los Andes de estarle llevando a ustedes temas de completo interés. Este tema seguramente no está muy de la vida tan diaria, pero ustedes van a mirar y a conocer la importancia tan grande que tiene toda la situación detrás de la presentación que él hace. En general, la gente nos hace la presentación de que el mundo es simple, que es lineal, pero no, el mundo no es simple ni lineal. El mundo es complejo y tiene una cantidad de situaciones por definir y por conocer. A través de los modelamientos matemáticos podemos hacer unas aproximaciones para conocer un poco más el mundo. Pero sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Velázquez con el propósito de que él nos acompañe con todo su acervo de conocimiento. Y que está haciendo por el alcance nuestro. Muy buenas noches, Jesús. La gente está contigo. Adelante. Ok, muchas gracias, Julio, por toda la presentación. Espero que sea de interés para todos lo que voy a conversar. La idea de dar esta charla, pues esto es algo vigente en cualquier momento, pero ahora es más importante para todos nosotros, puesto que como consecuencia de la debilidad de la economía, como consecuencia de la situación que estamos viviendo, pues hay que ver cómo se sale a flote. Y una de las formas de salir a flote no es compitiendo, sino coopitiendo. Es cooperar en vez de competir. Creo que las empresas les va a tocar y ya de hecho pues conozco algunos casos en los cuales pues hay empresas que les ha tocado entrar a ver cómo uniendo esfuerzos pueden salir al otro lado. Porque si se ponen a competir, que implica costos, otras ganancias, otro ambiente, pues va a ser más difícil pasar esta prueba. Por eso lo hemos llamado de cómo repartir ganancias en épocas y cosas, en épocas de crisis, ganancias y costos, pero es algo que es válido para cualquier momento y que es muy viejo. Entonces, pues vamos a hablar realmente, lo que estamos hablando es de modelamiento de mercados con agentes cooperativos. Y acá, entonces, hablamos algo de teoría de juegos. Hay dos tipos de juegos en general. Yo voy a hacer algunas referencias y quizás pase por encima de muchas ecuaciones, de varias ecuaciones que vamos a mirar, pero la idea es introducir un concepto que no hemos, que no, no siempre lo tenemos totalmente internalizado, y es la importancia de la teoría de juegos y en su aplicabilidad. Desafortunadamente, las personas que trabajan en juegos, los teóricos, los que han desarrollado buena parte del conocimiento, es una de las áreas en las cuales han limitado su escritura a cosas bastante complejas matemáticamente. Pero lo que yo voy a tratar de mostrar es básicamente que los juegos son aplicables en la realidad y son necesarios. Entonces vamos a ver varias aplicaciones en todo este proceso. Entonces, lo primero, tenemos dos tipos de juegos: los juegos cooperativos y los juegos competitivos.
Los juegos competitivos, pues no vamos a hablar hoy de ellos, pero es todo lo que tiene que ver con, creo que una buena cantidad de las personas que estén presentes quizás han visto la película de Nash, sí, Una mente brillante, y es todo lo que viene del premio Nobel Nash acerca de los equilibrios de Nash para explicar la economía. Y eso básicamente lo de explicar la economía cuando estamos en competencia. Pero hay otra parte que también toca explicar de la economía y de lo que ocurre, es qué pasa con los juegos cooperativos. O sea, cuando dos agentes del mercado no están tratando de competir, sino están tratando de cooperar fundamentalmente. Y quizás el creador o lo más conocido de todo esto es el trabajo que se comienza a desarrollar con Shapley, ¿sí? Básicamente, y que nos da un valor que es muy conocido que se llama el valor de Shapley. Pero vamos a entender qué es lo que hace Shapley básicamente. Entonces, es un concepto que es lo que nos preocupa cuando entramos a cooperar. Pues primero que todo, cooperar nos va a dar ganancias. O sea, lo primero casi que en algunas partes cooperar debería ser obligación. ¿Por qué? Porque es más barato para la sociedad que dos agentes cooperen, que compitan. El costo de esa competencia, que eventualmente va a salir costosa a la sociedad, pues la vamos a pagar nosotros. Algo que yo creo que están entendiendo y que más lo estamos viviendo ahora es que la economía la pagamos nosotros, no la paga nadie más. O sea, la quiebra de una empresa, si no sea de uno, la pagamos nosotros. Entonces, reconstruir una economía la pagamos nosotros. Entonces, cooperar es una forma también de que se beneficie la sociedad porque se está tratando de trabajar en equipo. Entonces, ¿de qué tratan los juegos cooperativos? De cómo vamos a hacer alianzas entre los diferentes agentes, fundamentalmente. Entonces, vamos a hablar de coaliciones o de alianzas, ¿sí? Para que cooperen. Esa cooperación necesariamente va a producir un excedente. O sea, nadie se junta a trabajar con otro para perder plata. Se juntan para ganar lo que sea, pero normalmente estamos hablando de remuneración económica, es la costumbre. Y uno de los problemas que tenemos es cómo repartir la ganancia adicional. Eso es fundamentalmente. Entonces hay algunas reglas que se deben respetar. Por ejemplo, ser eficientes. Ser eficiente es repartir toda la ganancia y que nadie pueda ganar más, que no haya una mejor solución. Ser simétricos, ¿sí? Es que los costos asignados a dos participantes que son iguales, pues deben ser, o los beneficios deben ser los mismos, y que por el contrario lo que se llama la propiedad dummy o indiferencia, es pues mire, pues si hay un participante que no le importa, que ni gana, ni quita, ni pone, pues a él no se le debe dar nada. Y hay otro poco de reglas que vamos a mirar y que fundamentalmente también nos ayudan a definir algo que es justicia. ¿Cuál es la justicia que hay en las reparticiones que se van a hacer? Entonces, el valor de Shapley es una forma de cómo repartir ese dinero. Pues vamos a ir al caso y luego me volveré a contar algo de la parte matemática, pero vamos a tratar de entender primero qué es lo que hacemos. ¿Qué es cooperar? Cooperar es, tenemos una conjunto, digamos que acá tenemos tres cadenas de abastecimiento. Esas tres cadenas de abastecimiento pueden competir. ¿Qué es competir? Entonces es básicamente pues que dos transportistas tienen que mandar cada uno media tonelada de carbón a una ciudad, y los dos transportistas, pues cada uno manda un camión de una tonelada con media tonelada llena y la otra media tonelada vacía, sí, de capacidad de carga, y pues cada uno, la sociedad pagó los camiones cuando habían podido ir en uno. Entonces lo primero es cooperar, implica el ver cómo yo una cadena más grande la podemos integrar. ¿Cómo la podemos integrar fundamentalmente? ¿Y cómo pueden repartirse? Porque ya cuando la veo integrada, van a producir mayores ganancias.
Entonces yo tengo dos objetivos. Uno es cuando no coopero, cuando veo la posición como no cooperada, no me preocupa lo que está pasando, entonces cada actor pues va a actuar individualmente, ¿sí? ¿Y cómo vamos a representar qué actúa un actor? Pues un agente va a actuar básicamente con un modelo matemático que nos representa. Puede ser un modelo matemático muy complejo, ¿sí? O puede ser un modelo matemático que sea simplemente una ecuación muy simple, pero realmente en el mundo real los modelos matemáticos van a ser complejos, porque el mundo real es complejo. Y cuando entran a cooperar, pues cambia todo, porque básicamente ahora se piensa colectivamente y no se piensa individualmente. Pero el problema es cómo voy yo a repartir la utilidad. ¿Cómo puedo cooperar? Pues simplemente yo podría haber mandado las dos medias toneladas de carbón en un solo camión y nos ahorramos un viaje. Y entonces nos repartimos el valor del viaje entre los dos que no lo ahorramos. Podemos tener producciones similares, o sea, podríamos llegar a que dos marcas de cuero, sí, que producen artículos de cuero, pues acepten reglas para que en vez de mandar y viajar las carteras de un sitio a otro, pues un fabricante las produce donde él está y el otro las produce donde él está y se cruzan los pedidos y aceptan competir y bajar costos en capacidad. Entonces ahí es compartir la capacidad de las instalaciones industriales, cómo atender la demanda. ¿Y eso qué es lo que nos va a atraer? Fundamentalmente, hay una parte que es muy importante de cooperar, que yo la estuve siguiendo en los años 2000, era cuando estábamos al borde de firmar los tratados de libre comercio con Estados Unidos, básicamente, pues qué es lo que pasa con las cadenas individuales y qué es lo que pasa con las cadenas cuando se integran. En ese entonces hablamos de muchos estudios de competitividad. Cuando yo tengo unas cadenas que están trabajando cada una individualmente, y aquí estamos hablando de nuestras tres cadenas que teníamos acá, que pueden estar actuando cada una individualmente, entonces yo tengo, ¿sí? Tengo una cadena que si yo estoy mirando, por ejemplo, el país, cómo va a exportar, pues los costos marginales son los que me definen hasta dónde yo produzco, ¿sí? Si este es el precio internacional y este es el costo de producción de cada una de esas cadenas, pues la única que va a exportar va a ser la cadena azul. ¿Por qué? Porque las otras les está costando más que el precio internacional. Entonces no van a poder exportar. Entonces el caso sería de cuando yo estoy trabajando un sector, todo un sector que podría estar trabajando y no coopera entre sí. ¿Qué es lo que me trae a mí? Si pudieran apagar los micrófonos, por favor. Que después usted sabe que el papel. Entonces, ¿qué es lo que pasa básicamente? Que yo al no cooperar, pues simplemente tengo una pérdida de mercado porque no pude cooperar. Cuando coopero, todas esas tres cadenas, lo primero que va a bajar son los costos marginales. Cuando bajen los costos marginales, entonces a lo mejor esas cadenas ahora pueden producir por debajo del precio internacional y pueden y podrían estar exportando si se ponen de acuerdo todos los que tienen que cooperar, ¿sí? Y consiguen, pues entonces llegar al mercado porque bajaron sus costos, porque este va a ser la parte de la cómo recupero, cómo consigo yo realmente ganar. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de realmente lo que está ocurriendo, estoy bajando mis costos y estoy bajando los costos marginales que son los que determinan los precios. Es el costo, la última unidad producida, lo que define el límite de precio para cualquier empresa. Si la última bicicleta a mí me costó producirla 8,000 pesos, pues yo no puedo vender bicicletas por debajo de 8,000 pesos porque estaría perdiendo plata. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es hacer coaliciones. Entonces, la primera es lo que pudieran hacer las tres cadenas cada una sola. Si no hacen coalición, y aquí tenemos los costos de esa cadena, a esta la 1 le cuesta, digamos, 859, a esta le cuesta 439 y a esta 771, y la coalición realmente no la hay, paga lo mismo porque es que soy yo con yo, es una coalición muy débil, y costos evitados cero.
Ya cuando entro a cooperar, yo puedo armar coaliciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cadena 1 se puede aliar con la cadena 2, o la cadena 1 se puede aliar con la 3, o la 2 y la 3 se pueden aliar, y ya cuando se entran a aliarse, ya comienzan a ahorrar dinero. Y entonces acá, si hay una alianza entre la 1 y la 2, comparado contra sus costos de la 1 y la 2, comparados con lo que ahora les cuesta a ellos trabajar en la coalición, pues acá se va a ganar. La diferencia va a estar entre que esto era lo que les hubiera costado si no hay coalición, y esto es lo que les termina costando si hay coalición. Y entonces se ganaron 40 unidades monetarias, 1 y 2, 1 y 3, 32, y 2 y 3, 20. Y hay una coalición, que es la mayor coalición, que es la cuando deciden las tres compañías ponerse de común acuerdo, y ahora producen de común acuerdo, y entonces se ganan 70. La problemática es, bueno, ya sabemos que nos ganamos 70. Ahora el problema es, ¿y quién se queda con los 70? ¿Cómo vamos a repartir los 70, las 70 unidades que nos ganamos? Ese es el problema de Chaplin, fundamentalmente. Entonces, lo que hace Chaplin, y lo vamos a pasar simplemente muy por arriba, es, bueno, él llega y dice, mire, para la cadena 1, a él le va a tocar el 41% de la utilidad, que son 28, a la cadena 2 le va a tocar el 32.1, y a la cadena 3 le va a tocar el 26.9. Pero ¿y estos números mágicos de qué vinieron? Pues estos números vienen de cómo se calcula el valor de Chaplin, que fundamentalmente lo que se tiene que ver acá es que hay unas reglas que se tienen que cumplir para que eso sea atractivo. Pues ¿cuáles son las reglas que se deben cumplir? Era que si yo actuando solo me gano 40 pesos, pues lo mínimo que me tienen que dar a mí son 40 pesos. ¿Por qué? Porque es que yo solito ya me gano 40 pesos. Si alguien actuando solo se gana 70 pesos, pues entonces a él se le tienen que dar 70 pesos. Y realmente lo que mira Chaplin es el valor de uno, o sea, lo que a mí es lo que le da poder a uno realmente para negociar. El poder que yo tengo de negociar es el beneficio que yo le cause a las coaliciones en las cuales voy. Cuando yo soy un dummy, ¿sí?, soy inútil para la coalición, pues me contratan o no me contratan y producen lo mismo. Entonces, por ejemplo, el valor mío en un equipo de fútbol es cero, porque conmigo o sin mí, eso, antes, puedo llegar a ser negativo, usted es una carga. Entonces, pero si yo tengo, si el señor Cristiano Ronaldo lo contratan, su entrada en la coalición del equipo a todos les da una gran ganancia, entonces Cristiano Ronaldo vale muchísimo porque él tiene una a esta coalición, ¿sí? Si esta coalición 1 y 2, cuando le quito 1, ¿sí?, cuando le quito a Cristiano Ronaldo, pues esta es la ganancia que va a tener, y entre más grande sea, es que es más importante eso que le estoy quitando. Entonces tengo, lo que voy a hacer es un análisis combinatorio, ¿sí? Lo que voy a hacer es un análisis combinatorio, que eso es de donde vienen todas las ideas de Chaplin, ¿sí? Es, mire, yo voy a tratar de ver cómo voy a calcular el valor de Chaplin. Pues primero que todo voy a calcular cuántas coaliciones pueden existir. Entre dos agentes, pues solo puede existir una coalición, ¿sí? Y es muy fácil hallar el valor de Chaplin. Si A y B se pueden juntar, ¿sí? Y pues, ¿cuántas coaliciones pueden hacer? Una, A con B. ¿Y cuánto se pueden ganar? Digamos 100 pesos. ¿Y cuánto aporta cada uno a la coalición? Pues mire, cada uno aporta 100 pesos, lo valen iguales, y hay que darle a cada uno 50 pesos, el 50%. Y eso es independiente de que en esa coalición una empresa se llame IBM y la otra empresa se llame Papaya Computers. ¿Sí? Pero mire, es fundamental para que IBM pueda ganar más, él es fundamental, y la coalición no vale por lo que yo tengo, por lo que yo sea grande, sino por lo que yo aporto realmente en la parte productiva. Y eso es todo el trabajo de Chaplin, ¿sí? El conseguir cuánto es el peso, esta es la cantidad de coaliciones en las cuales puede ir un jugador, y este jugador, el valor marginal que le da a cada jugador y a esa coalición, y con base en eso yo voy a establecer el valor de Chaplin. Entonces yo tengo que hacer, para poder calcular ese valor de Chaplin, tengo
En este caso, ya aclarando un poco para tenerlo claro, voy a tener un modelo matemático de mis cadenas productivas que pueden producir desde las materias primas hasta las zonas de consumo, pasando por los centros de distribución y las plantas, que pueden compartir ciertas materias primas, que pueden compartir ciertos productos porque son equivalentes, sí, que pueden utilizar los centros de distribución unas de diferente manera, que podrían compartirlos y que también podrían compartir clientes. ¿Sí? Pues usted le vende, pero nos ganamos nos partimos la utilidad. Entonces, esa estructura, pues es lo que la coalición es lo que pueden compartir. Cada una debería tener un modelo matemático que lo representa. Y ahora yo con esos modelos matemáticos, entonces comienzo a hacer las combinaciones de todo corro primero los tres modelos matemáticos solos, luego corro uno con dos, luego corro uno con tres, luego corro dos con tres, hice las combinaciones de dos elementos y luego ahora con la combinación uno más dos más tres. El problema de esto es que después si tengo cuatro elementos, pues tengo que hacer uno más dos más tres más cuatro y me va aumentando la combinatoria y es un problema serio. Pero, y entonces hace mucho tiempo pues había que hacerlo en el papel. Sí, y con un poco, con muy pura complejidad, hoy en día, pues simplemente pueden ser los modelos reales de esas cadenas de abastecimiento que se integran para poder trabajar. Y entonces, eso es fundamentalmente el valor de Shapley. ¿Qué me va a traer a mí? Pues me va a traer que yo puedo analizar, me va a dar ese valor y básicamente el haber utilizado la cooperación lo que me está bajando, por ejemplo, si estuviéramos pensando entrar a un costo marginal a un mercado internacional, me está bajando el precio, el costo marginal, y si yo tengo un precio de referencia, pues entran al mercado porque están cooperando. Porque si no cooperan, no entran al mercado, porque ese mercado, independiente de que bien manejado, puede producir a este nivel de costos marginales, pues acá va a tener otro nivel de costo. Curvitas pues salen de un caso real. Entonces tenemos que la cooperación me produce a mí bienestar, me produce capacidad de competencia fundamentalmente entrar en el mercado. Y esa es la idea fundamental de Shapley. Esa es la idea fundamental. Mire, ¿qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Lo que estoy tratando es de saber cómo lo reparto. ¿Por qué tengo que saber cómo lo reparto? Porque si yo me meto en una coalición, si yo me puedo ganar 50 y por ignorancia mía yo me meto en una coalición hoy y dentro de una semana y me pagan 40 y resulta que yo solito me puedo ganar 50, pues ya se puede saber qué va a pasar dentro de una semana, que yo me salgo de la coalición. ¿Sí? Y si hay dos o tres, y si hay dos unidos que se pueden ganar 500 y les pagan 300 cuando a los dos, pues los dos dicen, oye, ¿por qué no nos salimos de esta coalición y ahora trabajamos solos? Porque es que nosotros podemos ganar más. Con el tiempo todos se van a dar cuenta. Entonces lo que trata todo esto es de buscar una coalición estable que reparta justamente, fundamentalmente. Pero los juegos no son tan fáciles. Sí, como los vemos, porque hay más de una forma de repartir el dinero. ¿Sí? Alguien puede decir, no, esto se reparte proporcional al capital que tiene cada compañía. Y otro puede decir, no, proporcional a la producción que tiene. Y otro, son las fórmulas que normalmente implementamos, las más fáciles. La otra implica hacer un cálculo científico que tiene unas características. Y es que ese valor de Shapley puede ser definitivamente soportable porque cumple con esas características fundamentalmente para de ser estable. Entonces, otra parte del trabajo de Shapley, lo voy a pasar rápido, está en tratar de descubrir entonces lo que se llama el core de un juego, que es la zona en la cual se pueden dar coaliciones que son confortables individualmente. Ya no estamos hablando de Shapley, ahorita vamos a ver un ejemplo rápidamente, pero simplemente como hay muchas formas de repartir, pues una de las cosas que yo debo tratar y las cosas que quizás tenemos que entender es que la matemática de los humanos, o sea, de los negocios, es tan fuerte como la matemática de los aviones. Si no los hacen mal, se terminan dañando, no hay más que hacer. ¿Sí? Y es más complicada porque conocemos más los aviones que las relaciones de las personas. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy diciendo, mire, para que una relación sea estable, pues primero, si está normalizado, o sea,
la suma va a valer 1, pero primero que todo, pues tengo que repartir todo, ¿sí? Segundo, pues debe ser positiva, ¿por qué? Porque yo puedo tener la alternativa de que me salga un juego, entonces si me van a cobrar, pues simplemente no voy al juego. Y tercero, pues lo que le den a 1 más 2 debe ser más que lo que ellos pueden ganar como aliados, 1 más 3, 2 más 3, y esto me está definiendo unas relaciones donde, de cómo debe ser esa zona donde se debe encontrar la solución de esta fundamentalmente. Y eso porque en algunos casos, o donde se deben encontrar las soluciones. Entonces tenemos que, yo puedo dar el conjunto de ecuaciones hasta determinado nivel, porque eso es lo único que estamos haciendo, restringiendo ese espacio de soluciones para decir, ok, mire, estas ecuaciones que estoy poniendo acá para unos determinados valores B12, B13 o B1,2, B1,3 y B2,3, para unos determinados valores, pues tiene esta forma, y lo que me está diciendo este core es, mire, cualquier partición que usted haga en esto tiene la posibilidad de ser una solución estable, ¿cierto? Porque está mirando las posiciones individuales de la coalición. Fíjense que aquí nos hace falta una coalición, es que me diga X1 más X2 más X3 debe ser X1 tanto, X2 tanto y X3 tanto. Esa es la que la última coalición no me la está poniendo. Yo puedo tener que esa zona de factibilidad en algunos casos no exista, o sea, muy complicada de que solo se reduzca prácticamente el punto de Chaplin, porque pues yo tengo unas ecuaciones que me dan que son contradictorias, que no se pueden cumplir, y básicamente es por estas relaciones que yo tengo acá. Esto es lo que me está determinando si va a haber o no factibilidad en lo que yo voy a utilizar. ¿Por qué esto es importante? Porque como decía, pues mire, el valor de Chaplin es 1. Tiene un poco de ventajas, pero tiene otro poco de desventajas, que cuando son 50 agentes, pues haga la combinatoria y ya ahí sí tal vez las máquinas le van a decir, está complicado resolver todo este problema. Y otra cosa es porque tenemos otras alternativas de repartir el dinero, que lo mínimo que deberíamos hacer es garantizar que podemos tener una posibilidad de ser estables, porque si no la coalición va a desaparecer. Entonces acá hay un caso que es traído un caso que es donde más aplica, donde más fácil se visualiza el problema de utilizar y la necesidad de utilizar estos conceptos. Es, por ejemplo, en la explotación de la madera. Pues para explotar la madera hay que hacer carreteras, porque es la única forma. Normalmente en los bosques, y por ejemplo en un país como Chile, pues para ir a bajar toda la madera que está en las montañas, pues mire, hay unas carreteras que hace el Estado chileno, pero hay otras carreteras que le toca hacer a la gente que tiene los pinos allá. Toda la madera, pues la corte y por donde vayan sus camiones. Y normalmente va a haber más de un operador, entonces, y allá. Y entonces, a lo mejor cada uno termina siendo una carretera. Entonces, básicamente lo que vemos es que, pues, si yo no coopero, si yo tengo varios agentes y no cooperan, aquí se están mirando dos y sus compromisos, pues yo puedo tener acá que los camiones están yendo y viniendo y paseando y gastando todo esto, a tener una red mucho más sencilla si yo los consigo cooperar. O sea, que cooperar siempre me va a dar a mí unas ventajas. Acá hay unos números, no importa mucho de números, pues del ejercicio que ellos describen, que ahorita vamos a tratar de clarificarlo. Pues mire, acá están unas compañías, 8 compañías que están operando, 8 compañías que tienen que tienen varias formas de poder determinar, que tienen políticas de cómo harían sus... Normalmente antes de correr un modelo matemático hay que mirar las reglas del negocio para ver cómo es que se van a defender, ¿sí? Y yo voy a tener entonces varias opciones de operar, ¿sí? De tratar de hacer cooperación entre ellas, porque vamos a poner aquí algunas normas. La real es simplemente, miren, no hago nada, son lo que están haciendo las compañías, y esto nos da 247 coaliciones. No es demasiado, entonces se puede, y entonces yo lo puedo resolver. Voy a utilizar Chaplin, y lo que yo sí puedo hacer, lo que se ha trabajado también es para poder mirar cómo va a ser esto estable. Yo tengo acá los costos y los beneficios de cada coalición, y yo puedo plantear, como yo tengo, como a mí el core me da la zona de factibilidad que se debe respetar, ¿sí?
que se tiene que respetar para ser estable, yo a eso le puedo imponer otra función de... Ahora sí, fíjense que cuando hablamos del core no hablábamos de una función de optimización, sino simplemente hablábamos de una zona de factibilidad. Ahora yo le digo, bueno, sobre ese core, sobre esa área de factibilidad, búsqueme una determinada función objetivo, la defino, que acá es la función objetivo de PM, que es el EPM, es el equal profit method, ¿sí? Eso. Y que se define como maximizar el volver este F para todos los señores que están metidos ahí, vaya a ser igual para el caso. Acá se está mostrando la coalición para 3. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, si lo queremos ya entender un poco más, pues yo tengo acá el core del negocio, pero tengo que en muchos casos pues no sé cuál es ese core, y yo tengo una solución que es la de Zapli, que me cuesta un costo hacerlo, y tengo otra solución que puede ser más fácil, o que me siento más confortable, o que se la puedo vender a los asociados más fácilmente, que no es el valor de Chaplin, pero que cae dentro del core, ¿sí? Porque si no cae dentro del core, pues no tengo posibilidad de que sea estable. Entonces, acá lo que se analizan, y en este caso es lo que quería mostrar, es, mire, yo puedo tener el valor de Chaplin, es algo, y el core de los juegos es algo que yo tengo que tener en cuenta, para poder escoger cuál es la medida con la cual yo voy a repartir el dinero de las diferentes coaliciones, porque todas las compañías, lo que se va a ganar siempre es lo mismo, ¿sí? Todos van a dar 39.083, es lo que hay que, son los mismos valores, pero yo tengo acá ellos están poniendo, esta es la actuación más costosa, siempre es actuar individualmente, o sea, no cooperar, y acá están... Hay siete valores alternativas que yo puedo poner en marcha. Entonces, lo primero es que es un área de trabajo bastante clara en las cuales tenemos muchas aplicaciones de este tipo que sean muy fáciles de visualizar y que sean muy difíciles que se han debido visualizar. El caso, por ejemplo, las explotaciones petroleras. Es lo que normalmente hacemos. Tomamos, este es el meta, si no estoy mal, la zona del oriente colombiano. Entonces yo la voy a repartir, y dependiendo de cómo yo les imponga reglas a ellos, pues es posible que yo termine con, como yo, si yo esto se lo doy a múltiples agentes, a múltiples operadores, a múltiples concesiones, pues es posible que cada concesión decida hacer su propio sistema de transporte y no que se haga para toda la región. Y parte del problema es que son agentes independientes. Esto pasa en la realidad, porque tenemos agentes independientes, pues digamos, dos campos petroleros que están en dos zonas cercanas, pero que cada uno, pues no se quieren, este señor no quiere a este, son enemigos, y entonces cada uno decide que para ir a la zona de producción, a llevarlo a la refinería, va a construir su propio oleoducto, su propio sistema de transporte. Y entonces resulta que el verdadero dueño del petróleo, y en este caso que sería la compañía asociada, pero el Ecopetrol, puede terminar pagando dos productos porque cada uno piensa aisladamente. Entonces es una aplicación clara de múltiples agentes que tienen que cooperar y que tienen que mirar principalmente infraestructura grande. Y esto es aplicado, se conocen aplicaciones desde hace mucho tiempo, de todo este proceso de aplicarlo para tratar de entender cómo hacer mejor las inversiones, dado que no es la inversión, sí es teórico el que debería haber un solo propietario de todo, y ese, cuando eso hay un solo propietario, pues no hay cooperación ni hay competencia, hay un propietario. Pero cuando no hay varios propietarios, cada uno actuando, tengo que ser responsable de cómo van a actuar. Ahora vamos a hablar de otro valor que para los colombianos debería ser muy importante. Para mí es muy importante hablar de Guillermo Owen. Guillermo Owen es, para mucha gente que no lo conoce, es el único matemático colombiano que ha sido candidato a premio Nobel en economía. Tuvo la mala suerte de que le tocó en el mismo año en que ganó Markowitz, y no se repite fácilmente el volver a intentarlo, pero eso fue previo a que le dieran, por ejemplo, a Nash el equilibrio, el modelo.
Owen es una persona que fue profesor en la Universidad de Los Andes, final de la década de los 70, si no estoy mal, y él crea el valor de Owen. Yo lo aprecio muchísimo, tuve la oportunidad de invitarlo cuando fui el chef del Congreso Latinoamericano de Investigación de Operaciones en Cartagena, fue nuestro invitado especial, creo que cumplía 70 años ese año, y fue adicionalmente, en mi opinión, el colombiano más representativo de todas las matemáticas y del uso de las matemáticas. Él trabaja para las Fuerzas Armadas Norteamericanas en la Escuela Naval de Posgrados de Monterrey. Y tiene mucho trabajo y es muy conocido, muy, muy valorado y tan importante casi como Chaplin en lo que él hace. Él, ¿qué es lo que analiza? Partiendo en los años 77, él tiene un libro sobre teoría de juegos de esa época, extiende los valores, el valor de Chaplin para dos cosas importantes. Primero, comienza a meterle toda la parte probabilística, esa es una parte que es importante, y donde el valor de Chaplin, cuando yo considero la incertidumbre, pues es el valor promedio del valor de todo el análisis y del valor de Owen. Y segundo, también cuando las alianzas que se pueden hacer son muy típicas, porque aquí hemos hablado de que todo es posible y no nos hemos mirado cómo es la realidad un poco. Y eso también lo han llevado a trabajar en modelos muy, que están muy relacionados con la parte política, con mirar la parte política, y ha sido asesor también de parte política en Estados Unidos, y de trabajar en eso. Uno de los trabajos de Owen más importantes es el valor de ser el centro, y ahorita voy a tratar de mostrar un ejemplo, el valor del tráfico, básicamente. Miremos este ejemplo de Latinoamérica para entender parte de los trabajos que él ha hecho y los problemas que tiene en mirar ya una alianza, y que puede ser una alianza tanto mirarla acá, la vamos a ver técnicamente, como verla políticamente si se quiere ver. En Latinoamérica podríamos pensar en que estamos pensando en Hispanoamérica, o sea, incluyendo Brasil, en toda la parte de Latinoamérica, perdón, si me pegué, Brasil, podemos hacer interconexión eléctrica fácil de México para abajo. Entonces eso es un problema relativamente fácil. Sin embargo, cuando comenzamos a analizar el mapa, pues encontramos que primero no todos son iguales, no todos los agentes son iguales, tienen diferente poder por su ubicación y por las coaliciones que se pueden formar, que es donde hay buena parte del trabajo de Guillermo, que es, mire, qué coaliciones se pueden formar. Entonces aquí vemos, cuando yo voy a pasar, acá hay países, pues uno ve acá, tenemos a Colombia, tenemos aquí a Brasil, que es un polo importante, a México, que es un polo muy importante por demanda, y acá pues tenemos a Centroamérica, que es un polo importante, una demanda aceptable, grande ya por estar unida, y principalmente que es lo que permite que el norte se una con el sur, tiene que convencer a los centroamericanos, y hay un país que aparentemente, pues, no es ni arriba ni de abajo, que es Perú, ¿cierto? Pero cuando miramos Perú, resulta que Perú es totalmente diferente a todos, porque Perú está en el centro, y Perú es el que, para que se unan el norte y el sur, pues puede que Perú ni siquiera tuviera energía, si tiene energía, pero Perú se puede casi que unir directamente con todos, ¿sí? Y para que los del sur, si hubiera suficiente cantidad de energía, nosotros no nos destacamos por eso, pero ya vimos cómo llevan el problema en Europa de llevar gas y petróleo y gas fundamentalmente de Rusia hacia Europa y competir con lo que traen del Mar del Norte los nórdicos. Entonces, pues mire, esos son problemas serios, grandes, de grandes inversiones y de unas alianzas que primero tienen que ser estables, porque pues imagínese hacer un negocio con Perú y que Perú en la mitad diga, yo ya no voy. Pues se quedaron acá todos suecos, Venezuela no es una vía hoy en día estable. Entonces las alianzas que se pueden formar no son todas. Primero, pues una alianza entre Argentina y México no tiene mucho sentido. Pues tienen que unir a todos, pero una alianza de Perú con Bolivia puede ser fuerte. La potencia de Perú está es por donde está ubicado.
también es muy poderoso Panamá, porque pues de aquí para allá no pueden negociar sin él. Colombia tiene algo de potencia, sí, pero depende, sí, pues para esta parte es, tiene que ponerse de acuerdo con Panamá. Y entonces, este tipo de alianzas y de análisis se han hecho para poder diseñar sistemas de interconexión, por ejemplo, de energía. Yo tuve la suerte de conocer todo esto. La primera vez que me acerqué a trabajar con estas cosas, pues fue en una visita a Montreal, a un grupo, al grupo Gerard, que asesoraba al gobierno del Quebec en la interconexión de todo Canadá y de los grandes, de la zona de los Grandes Lagos, la parte oriental, nororiental de Estados Unidos y suroriental de Canadá, porque ahí también hay alianzas de, había gente, pues, ¿quiénes tienen el agua? Aquí, ¿dónde están las demandas? ¿Cómo son los, las fuerzas? Hay que mirarlas. Entonces, como vemos, es bastante extenso todo lo que hay detrás de fijar posiciones inteligentes, cuantificadas, muy bien cuantificadas, y que tengan en cuenta aspectos que aparentemente no están, no se ven ahí, pero que fíjense cómo, simplemente mirando de otra forma, Perú es un punto de negociador neurálgico por la capacidad del tráfico, porque es que todo pasa por ahí. Entonces es cuando entendemos que hay algunos que no hacen nada, pero si yo por mi tienda pasa todo el mundo, pues yo soy fuerte, porque si cierro la tienda se conecta, se cambia todo, y entonces en las coaliciones voy a ser importante. Y también, pues, que hay que, las coaliciones tienen que corresponder a unas realidades. Esto se puede analizar y lo han analizado, por ejemplo, para mucho de política y de quién juega con quién y todo eso. Eso nos lleva a que ahí en la energía, quizás es una de las partes donde hay más aplicaciones de la necesidad de comparar y de cooperar, ¿cierto? Hay muchas aplicaciones. La primera aplicación, una aplicación que en este momento pues comienza a ocurrir, son siempre que aparezca alguien en un agente nuevo, y estos son unos agentes nuevos, ¿sí? Que son todas las smart grids. ¿Cómo van a entrar al mercado? Pues vamos, lo que hay una necesidad de cooperar, o cooperan o compiten. ¿Sí? Eso, no hay, el quedarse en la mitad parece que no es una alternativa muy, muy cómoda o muy viable en muchos casos. Y entonces, pues acá se ponen acá primero las coaliciones posibles dentro de los diferentes escenarios, metiéndole o no capacidad de storage a las utilities, cómo les va a dar, y finalmente cómo va a ser, ¿sí?, la división de utilidades entre una utility y la parte de smart grids, y cómo van a terminar ganando, y eso es aplicaciones más aplicaciones de cooperación. En energía hay muchísimas aplicaciones de cooperación, básicamente, por ejemplo, también en la parte, la puedo referenciar acá, la parte de la minería de bitcoins. El negocio de los bitcoins, que lo he aprendido recientemente y que lo he estado mirando, y pues es un negocio en donde tengo una máquina que produce bitcoins. Es como un monopolio, pero en serio, en mi opinión, ¿y qué lo mueve? La energía. Entonces, ¿y cómo se buscan los bitcoins? Pues ahora se salen a correr unos algoritmos que no comprendo, pero ahí hay cooperación, porque es que se pueden pasar o no información entre ellos, se pueden trabajar cooperados o competir por buscar los mismos bitcoins. Obviamente toda cooperación pues va a traer divisiones de uso. Finalmente, hay otra parte que es importante y que nos afecta también en la parte de principalmente, yo conozco más de las aplicaciones en energía, pero esto también aplica en comunicaciones, en general aplica en la tierra, en todo, en donde haya dos elementos que tengan que decidir cómo van a repartirse el juego, pues tienen que pensar en cómo van a cooperar. Y luego, la importancia que tienen que tener los entes reguladores, en mi opinión, es que el sobrecosto que ellos generen en la competencia la pagamos nosotros, y la competencia va a traer sobrecostos. Eso también se puede probar, que solo en un mercado de
casi perfecto, el valor de Shapley y la competencia, la teoría de Shapley y la teoría de Nash pueden ser la misma, y eso hay estudios. Entonces, hay otros trabajos complementarios a todo el trabajo de Shapley, que es lo que desarrolla con Auman. Él básicamente, lo voy a explicar primero y luego nos vamos a regresar un poco a mirar parte del problema. Entonces, primero vamos a tratar de entender. Yo lo voy a explicar acerca de un problema que nos toca siempre, es el problema del respaldo de los sistemas y el manejo de los sistemas de recursos hídricos. Entonces tenemos, y este es un caso real, que no tiene mucho problema, que es como quedó repartida la cadena Guatapé, la cadena del río Guatapé, cómo queda repartida en propiedades. Ahí hoy en día hay una propiedad que es de Isagen, que fue la parte que hizo ISA, de todo el proyecto que venía gestionando EPM, donde pues aquí quedó la turbina, porque acá hay una gran capacidad de generación en San Carlos y acá hay una gran capacidad de almacenamiento relacionado con todo esto. El resto acá pues sí son cosas. Este juego es muy simple, ¿qué cosas deben estar claras para la sociedad, para nosotros usuarios de la energía? Que en la medida que Isagen y EPM compitan, nosotros pagamos más. Y que en la medida en que ellos consigan cooperar, nosotros pagamos menos. Eso no hay más que hacer. Que en la medida que compitan, vamos a tener más riesgos de racionamiento, más riesgos en el sistema, va a ser más débil que en la medida que cooperen. El problema es que esto se vuelve, cuando yo abro los mercados, pues yo puedo tener ya más complejidades. Nosotros podríamos, como estamos abierto un mercado, pues esto... No creo que vaya a ocurrir, pero se había podido construir así, y hay sistemas que son así, y los vamos, ahorita los miramos, es que pues embalse de playas podría ser de otro generador, otro agente, y podríamos tener hasta 5, hasta 1, 2, 3, 4 agentes jugando en ese mercado. En la medida que hay más agentes, pues vamos a tener más problemas de operación del sistema, menos utilidad. Sí, eso no quiere decir que no hay utilidad para los agentes, quiere decir que hay menos utilidad para todo el uso, porque la mejor solución es que eso lo gestione un solo operador. Eso matemáticamente es muy fácil de probar. ¿Por qué sirve Shapley? Porque pues me sirve por lo menos para poner normas de cómo voy al PAMA, de cómo los voy a poner a trabajar de acuerdo de alguna forma, o cómo yo instituyo un operador general que reparta la plata entre todos de una manera equilibrada, de tal forma de que se pueda tener el mejor uso del recurso, ¿sí? Entonces, ese es un caso real que puede ocurrir. ¿Qué pasa en Brasil? Y ese que voy a mirar rápidamente, a ellos han estudiado. Acá está el concepto del valor de Auman Shapley. ¿Y qué es lo que pasa? El primer problema que pasa en Brasil, que hay que enfrentarlo, es la cantidad de plantas. Nosotros tenemos muy poquitas plantas, pero ya cuando yo miro Brasil, que es un sistema que está totalmente interconectado, pues fácilmente pasan de 100 plantas hídricas de agua que yo tengo que pensar en ellas. Y uno de los problemas que toca pensar en todos estos sistemas de recursos hídricos es el problema de la energía firme. La energía firme, entonces, primero que todo, es la energía firme. La podemos mirar, la energía firme de un embalse y de una planta es muy simple. Pues más o menos la definen, la energía firme es maximizar la cantidad de energía mínima que yo puedo estar regulando todo el año. ¿Sí? O sea, entonces yo con el sistema que yo tenga de regulación, que puede ser un embalse o que puede no ser un embalse, no es nada, mi preocupación es la energía firme como concepto, lo que trata es de maximizar, fundamentalmente la cantidad de energía que puede generar ese embalse. La ecuación cambia y ese es un problema que una planta aislada pues es relativamente, podemos decir, trivial. Pero yo ya cuando meto dos plantas, pues ya la energía firme de estas dos depende de la definición de energía firme que yo me inventé. La definición de energía firme debería venir por la cadena y no por los embalses. Y la definición de energía firme pues va a depender también de si esto ya tiene propietarios diferentes, pues este señor puede gestionar la cadena de una manera muy diferente
a cómo la va a gestionar cuando hay un cuando tengo dos dueños o tengo un solo dueño. Fijémonos acá que desde el punto de vista de gestión de esta cadena, pues el embalse de San Carlos, ¿sí? Y entonces cuando tenemos, pues es básicamente depende de lo que haga el señor de PM, que es libre de hacer lo que quiera porque ese, porque la reglamentación le permite hacer lo que quiera, si se lo permite. Y podría tener, pues hay que mirar ya los números, pero él podría decir, ¿sabe qué? Yo el próximo año no voy a generar agua y la voy a envasar toda aquí en el embalse del Peñol porque eso es lo que a mí me conviene, porque yo pienso que dentro de dos años va a subir el valor de la energía y yo lo que voy a hacer es almacenar. Y entonces automáticamente este señor de el señor de San Carlos, que lo que tiene es una turbina y este embalse no tiene ninguna capacidad, como una, creo que en menos de una semana, el embalse funciona, pues miren, pues simplemente si este se queda con todo el agua, él también entra en cuarentena. Porque este señor aquí está aguantando el agua y él no puede hacer nada porque el agua le llega de acá. Entonces este señor depende de este, su posición de negociación es muy débil con respecto a EPM. O sea, No, es muy débil simplemente por la estructura real, de, como veíamos en el caso del Perú, la estructura del Perú es fuerte, ¿por qué? Pues porque está, porque simplemente está puesto ahí, en la mitad, conecta con todos, es vital, y si hubiera suficiente energía para que se hubiera que bajar a lo largo de Latinoamérica, él es un elemento que une mucha energía. Entonces, el problema aquí es que yo puedo, cuando voy a calcular acá la energía firme, pues una cosa es decir que yo tengo la energía firme de este embalse y que tengo por acá la energía firme de estos dos juegos diferente, a otra cosa es decir que yo tengo la energía firme de toda la cadena. Y si tengo dos operadores diferentes, pues tengo más problemas todavía porque cada uno va a pensar lo que le conviene y entonces este señor que acá puede hacer las bases, pues podría decidir que no los va a hacer o que sí los va a hacer. Entonces, ¿y cómo es todo ese proceso? Entonces, hay que ver cómo se definen esa repartición. Hay muchas formas, lo que está apareciendo ahí en rojo son diferentes formas de enfrentar el problema de la definición de la energía firme. Pero al final, el problema al cual llegamos es que yo tengo que repartir si yo consigo que ellos cooperen, ¿sí? Y que esa energía firme, entonces yo la puedo aumentar y yo me tendría que venir cuando vengo acá y puedo tener la energía y tengo dos agentes, entonces yo ahora llego y le puedo decir a un agente, mire señor agente, usted opere este embalse con su criterio, ahora usted opere al otro agente, opérelo con su criterio, ahora opérenlo los dos juntos y nos vamos a repartir la utilidad. Para dos agentes, como les decía, es muy trivial, simplemente hay que 50-50. Pues lo que da, por ejemplo, el valor de SAPI, simplemente la utilidad se reparte entre dos porque son dos. Pero si la cadena es más compleja, como las que veíamos que hay cadenas que son más complejas, y principalmente en otros países hay cadenas mucho más complejas, entonces el problema sí comienza a ser complicado. Y cuando entran otros recursos como el acueducto y el riego y todo eso, pues el problema de cómo voy a poner a todos los agentes de acuerdo es más complicado. Pero al final nos sirve lo que estábamos mirando de llegar a los conceptos de SAPRI. ¿Por qué? Porque básicamente los puedo repartir ahora, aumentar la energía firme y si la voy a remunerar, pues remunerarla esos excedentes de energía firme que le convienen a la sociedad porque está consiguiendo más firmeza en su sistema, pues se lo remunero, ¿sí? De acuerdo al poder que tiene realmente cada uno para manejar esa energía firme. Entonces, ¿qué es lo que hace el concepto de Aumann-Sapri? Pues básicamente es muy complicado. Hasta ahora hemos visto unos modelitos matemáticos complejos, tres agentes, ocho agentes, y ahora pasemos, ¿y qué pasa si tengo un infinito número de agentes? ¿Sí? Es llegar a juegos infinitos, que es básicamente llegar al concepto de, oye, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo infinito número de agentes, en los cuales yo ya no, ya es infinita que la cantidad de personas que están entrando allá, y que yo, pues va a ser primero, si tiene infinito, el tiempo de cómputo del valor de SAPI tiende a infinito y entonces no va a ser utilizable.
Entonces, lo que hace el valor de Aumann Chapley es llegar y decir, mire, esto vamos a mirar, estos agentes, cuando usted miremos esto con agentes infinitos, o sea, tomemos un agente y segmentémoslo, miremoslo cómo se va comportando, ya los vamos a mirar de manera infinitesimal, cómo se van comportando, ¿sí? Como son infinito número de agentes, hay que hacer algunas hipótesis de cuáles son los agentes que vienen en las coaliciones para poder hacer el análisis de todo, de cómo yo voy a utilizar realmente ahora los conceptos de Chapley para repartir el dinero entre los múltiples agentes. Este trabajo, el que se está presentando ahí, pues utiliza el valor de Chapley, ¿para qué? Para poder resolver los problemas realmente de analizar de otro punto de vista un sistema tan grande como el sistema brasileño, porque no da la cantidad de la carne, porque hay muchas relaciones entre muchos de los embalses, ¿sí? Y hay que analizarlo de cómo van a negociar y de cómo yo le voy a asignar realmente esa energía firme a todo el sistema. Porque no es, pues una vía es la energía de cada planta y otra vía son todas conjuntas. Y aquí pues lo que se presenta son diferentes resultados y diferentes posibilidades para mirar, para hacer el análisis desde diferentes puntos de vista, incluyendo Chapley, y pues obviamente estos papers tienen una componente académica. Finalmente esto me quedó donde no era, que era en la parte de Owen, que era donde yo quería poner esto. Pues mire, esto en la época, hay una parte en la cual es aplicable, quizás es aplicable a lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus, porque ahorita ya estamos en un problema complicado, ¿cierto? Ahí el Big Bad Man es el gobierno y la gente que está trabajando bajo presión somos los que no son el gobierno. Y eso pues se da a todos, es un problema, es un conflicto que pues en un momento dado hay que ver cómo cooperativamente salimos de él. Eso era lo que quería comentarles, no sé si hay preguntas. A ver. Déjame mirar, porque estoy un poco perdido, pero ya estoy con... dice, siempre es más costoso, pero una vez se establezcan los factores de ponderación, las coaliciones o alianzas no adopten, uno, visiones de ganancias relativas, dos, prácticas depredadoras hacia adentro y hacia afuera. Bueno, voy a tratar de... Resuelvo la última, que la tengo clara. Lo último, estamos hablando de posiciones dominantes. O sea, primero que todo, el concepto de repartir, el concepto que está detrás del juego competitivo, y cuando miramos toda la parte de la solución core, de poder saber, mire, primero, ok, el valor de Chapley tiene un gran valor, pero eso no es lo que quiere la gente. Entonces, ahora lo que tenemos, el segundo gran valor es, oiga, le podemos definir un core, que es donde están las cosas que nos pueden dar estabilidad. Y hay un poco de reglas que se pueden convertir en matemáticas que dan estabilidad. Porque es que lo que no nos puede servir es que después de que nos saliemos, a los dos días nos divorciemos. Esa coalición no le va a ir bien. Sí, no le va a ir bien, porque pues, por lo menos no. Entonces debemos tratar de que dure, ojalá dure muchísimo, pero si ni siquiera dura para la primera enfrentamiento, pues entonces no le va a ir muy bien. Lo otro es, ya yo lo vería más que todas las posiciones abusivas, pues son tan, hoy en día pues son analizables con todo el detalle para saber y para extraer, para que los modelos nos digan quién está haciendo qué. O sea, si a mí me hablan concretamente del problema que tienen recursos hídricos, los poderes, el poder dominante, porque tener poder dominante no es ningún delito. Simplemente, pues mire, que yo no tengo la culpa de ser el mayor y de ser el más fuerte y de ser, pues así me hizo y yo terminé, eso no, yo terminé con todo. Es el problema de Windows no es que sea el mejor o el único, no quitemos la palabra mejor para abierta esa discusión, pero sea el único sistema operativo prácticamente durante mucho tiempo. El problema es que haga abuso de la posición dominante.
Y eso hoy en día eso es modelable, totalmente modelable. Yo he tenido la oportunidad de participar en proyectos en los cuales el objetivo es muéstreme y miramos qué es lo que está haciendo la gente en cosas que no debería, qué es lo que le toca hacer a las superintendencias. Las superintendencias, eso es parte de lo que tienen que hacer, tanto en la... es mirar ese tipo de cosas, y el poder dominante pues se puede mirar de qué, cómo está haciendo los, cómo está haciendo sus movidas. Eso sería lo que yo puedo decir. Se puede, y si miramos y estudiamos los modelos de ganancia, los modelos de equilibrio competitivo tipo Nash, también nos dan todo un bagaje económico para poder hacer el análisis. Nos muestra claramente de que, mire, va a haber subida de precios. ¿Por qué? Porque pues ese es el costo de ir a un mercado abierto. No hay más que hacerlo, van a haber subidas de precios, y eso lo va a hacer la gente, y hay que mirar es cómo, y eso se puede lo puede detectar un modelo, y lo básicamente. Creo que hay una pregunta que me hicieron ahí que no la enfrenté, la primera, pero bueno, tal vez sí. ¿Otra pregunta? Sí, hay más preguntas. Dice, por ejemplo, pregunta Daniel, ¿el supuesto de la competencia no es que genera mejores precios en el mercado? No, mi opinión es diferente. Yo entiendo que el supuesto de abrir los mercados es que la competencia hace a las personas, estoy hablando más que todo de servicios públicos, sí, para ponerlo claro. Es, mire, la competencia, al abrir las empresas del Estado son ineficientes por falta de competencia. La competencia nos vuelve competitivos, sí, nos vuelve competitivos, pero pierde algo que es muy costoso y hay que mirar después, hay que hacer las cuentas de si salí ganando o salí perdiendo en el juego. Es que, ok, yo voy a conseguir, la teoría es que ahora esas empresas que eran todas del Estado, al pasar a ser privadas van a ser más eficientes y entonces van a bajar los costos y por ese lado nos vamos a beneficiar. Esa es la teoría de fondo de por qué voy a abrir el mercado, en mi opinión. Pero por otro lado hay otra parte de la teoría de la realidad, es que yo estoy interesado en ganar dinero, y las empresas se mueven para ganar dinero y utilizan con mayor propiedad las herramientas de todo tipo para poder ganar dinero, y entre esas herramientas están, ¿no?, hay que incluir los mismos modelos matemáticos que les van a decir cómo pueden ganar más dinero. O sea, uno puede hacer un modelo matemático no contra la DIAN, sino mirando qué es lo que dejó la DIAN abierto, y entonces uno va y mira ya la reglamentación de impuestos y uno dice, y un modelo matemático le puede decir a una compañía cómo debe estructurar el pago de sus impuestos, el pago de su declaración de renta, todo como lo debe hacer. Se va a atender a la ley, pero ahí es la otra parte, y esa parte de la captura, es que ese costo no necesariamente lo captura, va a dar al excedente del consumidor. Entonces, no necesariamente van a bajar, y creo que pues esto es un poco a mirar la historia de Colombia y concluir qué es lo que ha pasado. Bueno, hay otra pregunta. El mejor lugar de aplicación real de este tipo de teorías es en espacios donde se puedan presumir monopolios naturales. No, yo creo que el mejor lugar es el mundo. Desde más vale que la gente sea consciente de que la matemática produce dinero. Produce dinero al que lo utiliza, y por lo tanto debería ser casi que ley, y es la única forma de defendernos los usuarios finales como usuarios finales. ¿Sí? O sea, uno como usuario final tenemos el problema de que no nos podemos... de que podemos cooperar con mucha dificultad. ¿Cómo cooperamos 50 millones de colombianos? Es muy complicado. Pero ¿cómo cooperan con otros agentes del mercado? Pues ellos van a ver cómo cooperan. Hay otra pregunta. ¿Qué sucederá con la cadena Guatapé Playas cuando entre en operación Hidroituango? ¿Se manejará un esquema colaborativo o un esquema competitivo? Y como usuarios, ¿cómo seremos afectados? ¿Hay posibilidad de que conversen en beneficio de una...
Déjame, te acabo de preguntar. No. ¿Hay posibilidad de hiciera una optimización esos generadores o entrarán en juego factores diferentes a los económicos para la operación? No, creo que pueda responder. Eso depende mucho del dueño. Y el dueño es EPM y EPM pues hará sus cuentas. Entonces, con respecto a y las posibilidades de cooperar, yo no, pues yo creo que de hecho hay algunos que puedan cooperar. Pero no, es que quizás es la cooperación debería estar más mandada por la reglamentación, sin intervenir, tratando de respetar. O sea, es más, yo lo veo más en ese tipo de casos de superintendencia. Tienen que hacer las cosas así. ¿Por qué? Porque yo sé que si no las hacen así, me salen más costosas a mí. Entonces, pues no, tienen que hacerlas así. Son libres, hagan todo lo que quieran. Y también se puede demostrar que eso no es malo para ellos, que es justo. Espera. Bueno, mira, hay otra pregunta. En la vida real, ¿cuáles son los ejemplos de aplicación de los conceptos presentados hoy que sean cercanos al medio nuestro? En la vida real, ¿qué es aplicable al medio nuestro? Todo. En la vida real, ¿cuáles son los ejemplos de aplicación de los conceptos que se presentaron hoy y que sean cercanos al medio nuestro, o sea, con agentes que de alguna manera pues sean relativamente naturales para nosotros? Pues yo creo que todo es aplicable. O sea, si nosotros vemos, la aplicación va desde cadenas de abastecimiento pequeñas. Los problemas que hay hoy en día para suplir alimentos están haciendo a que, mire, eso es aplicable. Porque esas cadenas van a requerir un apoyo. Conozco una cadena, no digo nombre, de un determinado tipo de negocio, de gente que está viendo que, mire, ustedes pueden cooperar y no es una gran, son un montón de empresarios pequeños que ya cuando se unen, pues son una empresa grande y que el mayor problema que tienen es de cooperar. Yo pensaría que todo es aplicable. El problema de la no aplicabilidad viene es por la creencia. Es una parte cultural. No está metido en nuestra mente de que eso sea algo que mire, en la matemática, hoy en día, en la matemática de alto nivel, nos permite hacer cosas impresionantes, tan impresionantes como ir a Marte, o como mandar un planeta, un robot para una sonda, para un cometa, 10 años antes, es la misma magnitud. Pero bueno, eso sí es una... ¿Por qué teniendo tanta oportunidad en matemática de aplicación y por qué siendo una materia pues de pensón en muchas ingenierías y todas las situaciones, cuando la gente finalmente, y en el común de la gente me refiero, y de pronto es una generalización que no es válida, tiene que hacer estudios o alguna situación particular, va y hace promedios simples y sobre eso toma decisiones y se olvida de que hay herramientas mucho más poderosas que seguramente lo lleven a mejores decisiones? Pues yo sé que habrá una situación relativa, referida a la facilidad, pero me parece que es demasiado facilista esa posición. Sí, yo diría, ahorita pues lo debo nombrar mal. El primer nombre son los psicólogos, Drunin Drucker, si no estoy mal. No puede estar mal. En el segundo nombre, más que todo, mire, ellos hablan de... ¿Y por qué todos terminamos haciendo cosas que no sabemos? Y eso es un proceso bastante relativamente normal. Es relativamente normal. La gente está acostumbrada a descalificar, lo que no comprende lo descalifica y automáticamente para terminar la situación se autodenomina conocedor, ya, experto. Entonces, él es el que decide. Y entonces, y eso lo vemos en eso medida las cosas pues en los gobiernos dictatoriales, ¿sí? Y más, entre más extremistas son, más descalifican la ciencia. Y lo primero que hay que descalificarlo, hay que eliminarla. Entonces, creo que el problema es simplemente no tenemos una claridad de que mire, esto se puede hacer. Y esto es parte de las herramientas que tenemos para hacer las cosas hoy en día y deberían ser cotidianas. Bueno, alguien más nos pregunta.
que hace falta una regla de cooperación en cadenas de valor, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones en Colombia? Sí, ¿me repites? Mira, ¿cree usted que hace falta adoptar una regla de cooperación en cadenas de valor, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones en Colombia? Pues no conozco mucho. O sea, yo creo que la cooperación por definición debería estar mandada y la van a encontrar las mismas empresas. El problema es quién captura el excedente. No, o sea, las empresas la van a encontrar, las empresas van a cooperar. De hecho, con telecomunicaciones yo creo que cooperan. Una le presta al otro y le vende y hacen estudios, y los estudios de precios entre ellos son muy serios en lo que yo he conseguido ver, porque nunca he trabajado para el sector telecomunicaciones. Son muy serios. Ahora la masacre por un otro lado, y la otra parte en la competencia también es una masacre, y las tarifas es una masacre, a ver cómo me quedo con el mundo. Pero sí deberían, debería haber más, pues yo creo que la parte de cooperar, lo que más me preocupa, lo que creo es que los que más necesitamos unirnos para cooperar somos los usuarios. O sea, ¿cómo consigo yo que las que nosotros, los usuarios, realmente actuemos cooperadamente para proteger los intereses finalmente de la sociedad? Porque es que todos somos sociedad. Y somos los que pagamos todo, o sea, eso todo, las carreras de Fórmula 1 las pagamos nosotros. ¿Quién más las va a pagar? Si nos toque poquito o mucho es otra cosa, pero que pagamos todo, lo pagamos todo. Y está bien, y eso está bien, ese es el ciclo económico. Pero podemos tener mejor posición. Ya, pregunto. La posición dominante del operador de telefonía celular no ha permitido una cooperación estable. Bueno, más que una pregunta, es como un comentario. ¿Qué opinión te merece ese comentario? No estoy en capacidad de poder comentar. No conozco. Ah, bueno, perfecto. Mira, no sé si de pronto te han dirigido preguntas directas que puedas mirar en el chat. Yo solo puedo estar mirando las que se han dirigido en términos generales. No sé si puedas buscar el chat a ver si hay unas preguntas directas para ti. Chat. A ver, cooperación. Muchas gracias. No creo que no. A ver, voy a tratar de poner esto grande. Espero que no me hayan dicho. Aquí lo puse para todos. Recuerda hacer el que siempre actuar solo es más costoso. Bien, esto ya me la hicieron. Yo creo que están, pero para mí directa sola no hay. Ah, bueno. Mira, creo que no hay ninguna. El tema, pues mirando las preguntas, pues el tema o quedó muy bien entendido o no entendieron mayor cosa, porque las preguntas relativas son pocas, y a mí me parece que el tema es supremamente apasionante porque tiene que ver con toda la operación, con toda la vida nuestra. Pues nos movemos en un medio donde todas las circunstancias que nos rodean son exactamente de aplicación, pues, de economías y de modelos colaborativos, modelos competitivos. Pero pues a mí me ha parecido muy importante e ilustrativo todo lo que nos ha presentado. Y se siente uno un poco, a ver, no quiero usar un término maluco, pero que podrían ser las cosas mucho mejores si tuviéramos una mejor oportunidad de aplicación y ahora en la vida diaria nuestra, pues no directamente de uno, sino que alguien lo hiciera por uno a nivel de corporaciones grandes y todo, que con ese nivel de información que hoy día se maneja y todo, tuviéramos mejores oportunidades de tener una vida, de tomar una mejores decisiones, de tener unos mejores precios, de tener unas mejores competencias, de tener un mejor bienestar, todas esas situaciones. Sí, o sea, yo creo que es un... que sí, o sea, ojalá en algún momento demos un paso más allá en toda la parte tecnológica, de entender que toda esta parte formal nos trae beneficio, nos trae riqueza. Y ese es donde está la gran diferencia con los países industrializados. Los países industrializados utilizan modelos muy fuertes. Es una idea, yo recuerdo que durante mucho tiempo, hace muchos años, pero antes uno tenía la idea, no, es que esto no es utilizable.
esto no es, y quizás, y esto no se puede hacer. Y poco a poco, gracias a simplemente a mi fuerte ejercicio profesional, pues mire, se fue cambiando, esto sí se puede hacer y lo podemos hacer nosotros y no es nada del otro mundo y es un paso natural que ya hemos debido haber dado, ya es natural, no es, y ojalá se lo terminemos de dar pronto. Pues sí, no, nada, sino más bien, ¿alguien más está hablando? Sí, yo por acá. Hola, ¿qué tal? Viejo, me devuelvo. De Monterrey, México. ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Nelson? ¿Cómo va todo? Gusto saludarte. Un abrazo. Oye, Jesús, una pregunta. Me parece muy interesante lo que estás planteando. No sé si ya hay como especie de modelos matemáticos ya como que predeterminados para decir, por ejemplo, si quiero una cadena de suministros en una empresa que abastece a restaurantes y hoteles en una zona, y se quiere hacer cooperación entre los diferentes proveedores en esa cadena de suministros, si ya hay un modelo matemático preelaborado que uno pueda plantear y reutilizar, digamos, para no, yo le llamo a eso no inventar el hilo negro, ¿no? Sino bueno, si ya alguien probó el modelo y funciona, reutilizarlo en diferentes ciudades y ajustarlo a la realidad, ¿no? No sé si eso es viable, si existen, bueno, o cómo sabemos, bueno, quién ha planteado ese modelo y lo podemos reutilizar, ¿no? Pues, porque yo, viendo que somos 8,000 millones en este planeta, yo creo que alguien lo ha hecho. Que lo conozcamos, no, es otra cosa, pero donde sí está el cambio, o sea, primero que todo, para mejorar nuestra matemática, y muchas de las cosas, no, el problema no está en hacer, bueno, pues primero deberíamos hacer modelos como algo que, pues, que hay que hacerlos, y cada vez más rápido, pero adicionalmente, lo que habría que mirar es que es más que el siguiente nivel de la matemática no es hacer modelos, ese es el que ya está pasando, ese ya pasó, ese ya es prueba superada, sí, esa ya prueba para los que están metidos en el tema ya superaron esa prueba de hacer modelos. Entonces nosotros vamos todavía atrás ahí, pero porque lo que realmente pasa, si uno mira lo que está haciendo el señor Chaplin, pero no, el señor Chaplin no es jovencito, no era jovencito, sí, estamos hablando de hace muchos años, 53, sí, Guillermo Owen, un tipo de, pues, hace 12 años tenía 70, tenía 80 y pico, y todavía siguen escribiendo. Entonces mire, esto, pero ¿para qué escribieron? Escribieron y comenzaron a gestionar, era, usted necesita modelos que lo representen a usted, a su compañía, a sus partes de la cadena, y ahora póngalos a hablar entre ellos. Y ya los pone a hablar y después se construye, porque lo primero que tienen que hacer esas tres compañías importantes que quieran cooperar, tener sus propios modelos. Si yo voy a cooperar, yo tengo un Excel y el otro no, pues es que yo tengo un supermodelo, ¿sabe qué? Aquí no hay, por ahora no vamos a cooperar, porque es que no. Yo soy conductor de carros de Fórmula 1 y el otro me está ofreciendo un Volkswagen. Entonces, pues, no podemos cooperar. No hay forma. No podemos tomar. Entonces, yo creería que eso sí, hoy en día, cada día, y que es el futuro, es, mire, usted tiene que ser capaz de integrar las cosas muy fácilmente. Tiene que haber, así como los teléfonos celulares hoy en día no tienen estándares, tienen estándares y no tienen nada particular. O sea, a nadie se le ocurre hacer una app. Sí, nada más en los detalles de la competencia, pero las apps son múltiples, son públicas, son estandarizadas, pero los modelos deberían ser públicos, estandarizados y fáciles de integrar, porque eso es lo que necesitamos, porque eso ya se resolvió. Entonces, eso es lo que yo pensaría que hacia allá deberíamos hacer, si fuera más fácil. Y hay gente que tiene esas herramientas, porque lo vienen haciendo hace mucho tiempo, y esa ventaja sí es una brecha muy grande. Entonces, fácilmente, ¿no?, integran 3-4 modelos para hacer lo que ahora necesitan. ¿Por qué? Porque es que hay que integrarlos. Como uno integra
equipos, como se integraron los señores de la cadena alimentaria Bogotá, pues se están integrando, pero la parte física, muy fácil. Desconozco cómo se están integrando en la parte de la lógica, porque es que el problema es cooperar no necesariamente es, nos va a salir más barato, por ejemplo. No sé si resuelve lo que querías. No, sí, sí. La otra pregunta era de, por ejemplo, si ya más o menos, o sea, por ejemplo, si ya había una problemática, si ya había como una predefinición o un conocimiento que yo diga, bueno, si esta es la problemática, me iría por estos modelos, porque me imagino que modelos hay muchísimos, ¿no? O más o menos determinar el modelo que aplica a las soluciones problemáticas debería ser hecho. Sí, bueno, yo creo que hay todavía no en nuestro, o sea, yo creo que a nivel público no hay tanto, a nivel privado en las empresas sí puede haber mucho. Yo sí creo que hay muchas empresas que trabajamos en esto y que tenemos claro que esto es un negocio y que por lo tanto necesita estándares, necesita cadenas productivas fáciles para que pueda llegarle a la gente rápido. Entonces, eso no es investigación, porque la investigación ya la hicieron en el pasado. Yo no puedo, o sea, y tiene sus dimensiones, que cada uno y tiene sus valores impresionantes. El que está produciendo, si queremos soluciones, son empresas que producen soluciones y que se especializan en eso. Si queremos investigadores, son investigadores que se dedican a eso. Yo me acuerdo cuando invitaba a Guillermo, yo lo invité dos veces a Cartagena y en el 2003 él tenía que llegar y se bajaba del aeropuerto a dictar en un congreso colombiano la charla magistral, porque pues era el primer congreso colombiano grande de investigación de operaciones que hacíamos. Y bueno, y él, ¿dónde preparó todo? En el avión, llegó con sus papeles, en ese entonces era con él, y pidió lo que casi un proyector y ese era su aporte de lo último que estaba pensando. Pero usted está construyendo, pues ya lo que tiene que tener son otras herramientas. Y yo sí creo que hay disponibilidad de esas herramientas en el mundo. Okay, muy bien. Bueno. Una pregunta. Para ustedes, ¿los individuos cooperan de manera natural o es el rol del Leviatán imponer la cooperación? No, yo sí no creo que seamos muy cooperativos. Yo creo que tenemos, pues yo no sé, habría que mirar, no puedo ser a nivel humano, tener mucho opinión a nivel de la humanidad global, sí, pero yo creo que a nivel del mundo que yo veo cerca, no creo que seamos muy cooperativos. Sí nos movemos en manadas, eso sí, bueno, todos arrancan para la izquierda y todos más para la izquierda y luego todos para la derecha y todos para la derecha, eso sí. Pero de ahí a que realmente estemos muy mirando la cooperación, yo no sé hasta dónde. No sé de muchas compañías que estén cooperando. O sea, la salida de la competencia, por ejemplo, hace 20 años, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, no fue integrar cadenas y no las pudieron integrar. Me acuerdo que en esa época, parte de todo lo que se escribió y de algunas cosas que se hicieron, de modelos y de todo, era porque pues, una de las cosas que uno veía es, sabe que los otros se tienen que, o sea, si primero los chiquitos se tienen que integrar, lo primero, para poder pelear con el grande, lo mejor es que cooperen y no que peleen entre ellos. La única posibilidad que tienen de pelear con el grande. Entonces, los sectores se han debido integrar, pero no creo que nos hayamos integrado. Y los estudios de competitividad que yo leí no tenían la palabra integrar. Hacían un montón de estudios, pero una visión integral de, mire, en el Tolima es mejor producir tal la parte, o sea, el negocio textil no lo vamos a repartir así, vamos a fortalecer esto, pero miremos los números y hagámoslo. Yo no lo vi resultado modelo. Ya. No creo que sea no lo veo muy natural. Ya. Ahora está un poco más doméstica. ¿Qué es Decisionware? Decisionware es una empresa colombiana. Yo me he promovido durante 25 años. O sea, yo llevo 45 años haciendo modelos matemáticos. Mi primera empresa fue en Venezuela, en los años 78. Y Decisionware pues hace modelos
y yo pues soy su líder científico y yo hago pues parte, hago modelos, pero también hago investigación y me gusta más ese lado, pero desde el punto de vista pero aislado, bastante privado, por velocidad, porque es que el problema que sí tenemos es que yo no puedo resolver un problema, o sea, si la carrera se está corriendo a 300 kilómetros por hora, yo no puedo estar haciendo pruebas en un carro que corre a 150. Eso no tiene nada que ver con cómo va el mundo. Bueno, entonces, yo sí creo que sí, como empresa privada uno tiene mayores movimientos y también más independencia y un estilo de vida. Entonces, ahí se ha plasmado todo. Manejamos matemática de alta complejidad, capaz de resolver problemas muy complejos. Básicamente, y se hace desde acá, se ha hecho desde Colombia, y hoy en día, pues, pensaría que ojalá bastante gente comprara la idea de meterse en esto. Ellos ya, yo estoy de salida, pero ahí no se puede entrar. Pero me parece también un énfasis particular en materia de capacitación en estos temas. Sí, en eso ha sido de los más grandes fracasos. Eso ni regalado. Para las personas que estén interesadas, ahorita, o sea, nosotros tenemos nuestra propia tecnología. O sea, yo tengo mi propia visión de ser modelos. Es lo que he generado durante mi vida y creo que y tenemos cosas, tenemos un robot que escribe modelos, tenemos, cuando hablo de que se integran los modelos y no se hacen ecuaciones ya, es porque las ecuaciones ya las hicimos. Hoy en día lo que... nuestras propias tecnologías están orientadas a poder hacer esa integración de todo, porque es que ya va subiendo el conocimiento. Pero el mayor problema, y entonces, por ejemplo, estamos regalando un curso, lo quiero tomar, es un curso de 40 horas, nivel posgrado, nivel doctorado, ahí se aprende, ahí hay clases como las de hoy, el que lo quiera tomar, pues lo ven y se le entrega todo el material, y si quiere aprender, aprende. Y se le dicen, aparte de eso, bueno, mire, sí, primero ya vio que tiene que hacer tres modelitos para las tres cadenas productivas. Ahora, el siguiente paso es usted tiene que integrarlos y que eso no sea una tesis doctoral de 5 años. Eso no puede ser. O sea, montar eso no son 5 años ya. Eso ya pasó. Eso fue en la época en que yo me gradué. Que cualquier cosa era un esfuerzo loco. Ya no. Ya hoy en día hay mucha tecnología. Está la analítica, los investigadores, es una situación, el mundo ha cambiado mucho en ese aspecto. Bueno, Jesús, creo que ha sido bien hasta este momento. En el chat estamos leyendo varios agradecimientos por la presentación tuya, por habernos traído de alguna manera para mucha gente, a pesar de la antigüedad de la idea, pues cierta novedad. Entonces, estamos muy agradecidos por habernos acompañado en este evento y te dejamos abiertas las puertas de Inandes para cuando quieras compartir con nosotros más desarrollos en esta materia. Está perfectamente abierto el campo, Jesús. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Inandes, por el apoyo. Y bueno, seguimos tratando. Claro, okay, que sí. Y gracias a todos por haber asistido. Y que se cuiden y feliz noche, entonces. Ok, Jesús, muchísimas gracias. Ok, chao. Chao, chao. Bueno, y para todos los demás que nos han estado acompañando, pues nuestro agradecimiento desde Inandes. Esta ha sido una presentación de los propósitos que ha tenido el capítulo de Ingenieros Industriales de la Universidad de los Andes, de traer temas interesantes y variados para todos ustedes. Importante, si tienen inquietudes particulares, que nos las dejen conocer para de alguna manera buscar quien pueda ampliarnos esas fronteras de conocimiento y esas situaciones en particular que nos interesan a todos. Para el próximo 25 vamos a tener un evento especial con Ángela Martínez. Ella también es ingeniera industrial egresada de la Universidad de los Andes y vamos a hablar sobre gestión comercial en tiempos del cambio, cómo definir la estrategia y cómo ajustarla. Ya llegarán nuestras piezas publicitarias y todo sobre el tema y ustedes ya en general conocerán la metodología de inscripción. Entonces los estaremos esperando para nuestro próximo webinar que será el 25 de septiembre próximo. De septiembre, no, perdóneme, de junio. Y seguramente también para el 25 de septiembre estaremos haciendo alguno. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias.